En el vídeo de hoy prepárate porque vamos a hacer una derivada de examen de selectividad para que repases derivar y luego vamos a tener que contestar una serie de preguntas y simplificar dicha derivada. Ejercicio perfecto si estás en segundo de bachillerato y si estás en primero también, porque vamos a practicar, como te digo, derivadas, su simplificación y contestar algunas preguntas. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia, más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso de lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio súper completo sobre derivadas y es que es de selectividad. Entonces ya sabes que obviamente no te van a poner una derivada sin más en selectividad, sino que va a tener cosas pues para repasar y sobre todo para simplificar. Recuerda que las derivadas son de primero, pero la simplificación de las derivadas para luego hacer una aplicación suele ser de segundo. Así que hoy vamos con un ejercicio que seguro que te va a ayudar a repasar derivadas, a ponerlas fuertes y sobre todo a contestar preguntas que te pueden decir, como por ejemplo, si es constante esta función f de x. No te preocupes, te lo voy a explicar paso a paso y antes de ir con el vídeo, como siempre, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos justamente a eso, ayudar a los alumnos a conseguirlo. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que ojo que no sabían qué estaba sucediendo. Te lo cuentan ellos después de estar trabajando con nosotros. Algunos varios meses, algunos varios años, pero lo más importante es que consiguieron sus objetivos y te cuentan la nota con la que terminaron el curso, que vas a alucinar con el cambio que dieron. Si tú quieres el mismo cambio, o como siempre les digo a los alumnos, superior, que sepas que con Maths Acceleration te podemos ayudar. Recuerda, clases individualizadas, uno a uno, profesor y alumno, mano a mano. ¿Para qué? Para que sepamos cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes, y los débiles obviamente los trabajemos. Los tuyos, no los de tus compañeros, los que tú tienes dudas. Al ser uno a uno con el profe, pues podemos hacer esto perfectamente. Y además 100% online, para que no te tengas que desplazar, esté desde casa y no pierdas tiempo en desplazamientos. Y el tiempo que tengas, pues lo dediques a estudiar, que seguro que tienes un montón, o a otras actividades que te gusten. Si quieres más información, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir. Y aquí tendremos todo, bueno, aquí tendrás todo el contenido gratuito en el canal de YouTube para que le des caña, seas responsable y si necesitas esa ayuda y ese acompañamiento uno a uno, contáctanos porque te podemos ayudar. Una vez dicho esto, vamos a la tablet, derivadas, examen de selectividad, seguro que tiene trampas. ¿Vamos a la tablet? Pues bien, ya estamos aquí en la tablet y aquí tenemos el ejercicio que vamos a hacer hoy. Dice, dada la función f de x, que como veis tiene pues un poquito de todo, tiene una suma en el numerador, tiene una resta en el denominador, tiene un cociente y luego tiene funciones trigonométricas. Así que seguro que la derivada te ayuda muchísimo a repasar, que es para lo que estás en este vídeo. Y luego te dice, esta función está definida en el intervalo de 0 a 2pi, obviamente de 0 a 2pi esto da la vuelta. Recuerda que esto es 0, esto es pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios y esto es 2 pi. Es decir, una vuelta, bueno, pues eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que esto, pero bueno, está bien porque hay algunos ejercicios que te lo definen en otro intervalo. No de 0 a 2 pi, te dicen solamente pues de 0 a pi o de 0 a pi medios, lo que sea. Bueno, en mi caso, toda la circunferencia goniométrica, vale. Calcula su derivada simplificándola en lo posible, es decir, al máximo. Y luego te preguntan, ¿es constante esta función? Que, pues gracias a la derivada, podremos contestar a esta pregunta. Pero lo primero es derivar. Y no solo derivar, que como te he dicho en la introducción, derivar es de primero de bachillerato, pero simplificar la derivada para su posterior aplicación es de segundo. Así que cuidado, porque la simplificación muchas veces es lo que marca la diferencia entre que un alumno haga bien un ejercicio de aplicación de las derivadas, optimización, bueno, pues todos estos... continuidad y derivabilidad de una función a trozos,
todas las aplicaciones, lo hospital, todas las aplicaciones de la derivada vienen consigo con una simplificación. Si la simplificación no está bien, vas a tener problemas, porque los ejercicios están preparados para que el que no simplifique, pues no llegue al final, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Derivada. Lo primero, un cociente. Por lo tanto, automáticamente el de abajo al cuadrado, sin pensar nada. Coseno de x menos coseno de x más 1, todo ello al cuadrado. Sencillo, ¿vale? Bien, parte de arriba, aquí es donde empieza el jaleo. La derivada del primero. Bueno, recuerda que la derivada de un cociente es, como te decía, la g al cuadrado abajo, y arriba es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos corchete, cuidado que ahí está la clave muchas veces, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, vamos a derivar el de arriba. El de arriba es, bueno, es una suma, por lo tanto, será la suma de sus derivadas. La derivada del seno, pues es el coseno. Así que coseno de x. Más la derivada del seno, pues vuelve a ser el coseno. Ojo, por la derivada de lo de dentro del ángulo, que en mi caso es 1, igual que antes. Pero cuidado porque podría no serlo. Así que, ojo ahí, que en este caso han sido buenos, pero podrían ser que en tu examen te diese una función dentro que sí que tuviese una derivada que no fuese 1. Tendrías que ponerla multiplicando al coseno de x más 1 en este caso. Como es por 1, no tenemos que poner nada. Nosotros. Tú en tu caso, estás atento. O atenta. Vale. La derivada del primero la tenemos por el segundo sin derivar. Coseno de x menos coseno de x más 1. ¿Vale? Sigo por aquí, que no me da, no tengo espacio. Menos corchete. Esto viene aquí, ¿eh? Menos corchete. El primero sin tocar, es decir, lo coloco igual, seno de x más seno de x más 1. Por, lo pongo entre paréntesis, por la derivada del segundo. Vamos a por ello. La derivada del segundo es la derivada del coseno es el menos seno. Menos la derivada del coseno es el menos seno, o sea que entonces sería más seno de lo que hay, insisto, por la derivada de lo que hay, que es 1 porque es el mismo ángulo que antes, pero ojo que podría no serlo. Cuidado, no te comas esa, que es mítica de los alumnos que la lían. Es la derivada del seno por la derivada de lo de dentro del ángulo. Si es 1, pues no pongas nada, pero cuidado que hay veces que no es 1. Y ya ahí los alumnos fallan. Entonces, vale, Diego. Hasta aquí lo he entendido. La derivada del cociente me la sé. Pero claro, ahora se me ha formado aquí una historia súper grande. A ver cómo salimos de esta. Por aquí es donde empieza el juego. Por eso es un examen de selectividad. Porque hasta aquí está la derivada, pero es que hasta aquí es de primero. Si quieres en segundo y en selectividad sacar una buena nota y hacer los ejercicios, a partir de ahora tienes que, pues, simplificar, ver qué podemos sacar por ahí, y bueno, pues a eso vamos. ¿Qué tenemos? Pues mira, lo primero que tenemos es que en la parte de arriba yo veo coseno de x más coseno de x más 1 por coseno de x menos coseno de x más 1. Esto a un alumno de segundo y un alumno que se presenta en un examen de selectividad le tiene que llamar la atención sí o sí, y tiene que ver que esto es un producto notable del tipo a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, o lo que es lo mismo, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, porque tenemos un a, tenemos un a, tenemos un b, y lo único que cambia es el signo. Entonces esto directamente lo borramos y suma por diferencia, diferencia de cuadrados, es decir, coseno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x más 1. ¿Vale? Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Productos notables, que eso, vamos, lo lleva dando un montón de tiempo, pero que si no lo tienes en cuenta, pues ojo que la podemos liar. Y aquí, cuidado, porque claro, muchos alumnos me dicen, vale, pero digo, el de abajo, o sea, el de abajo, la continuación que la he puesto abajo porque no tenía espacio,
Claro, aquí ya sí que no son productos notables porque tengo un seno de x más 1, ¿vale? Ahí tengo la suma, pero aquí no tengo la diferencia. Porque, claro, tengo un menos aquí delante, esto no es la diferencia. Yo te digo, vale, pero es que estamos en selectividad, es que te van a intentar engañar. ¿Y cómo te engañan aquí? Pues muy fácil. Cambiándote el orden, porque si yo este le pongo aquí delante, que ya sabes que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, pues si te parece, voy a poner seno de x más 1, se lo voy a poner al revés, ¿vale? Seno de x más 1, respetando los signos, eso sí, eso no lo puedes cambiar, pero como aquí los están sumando, pues los cambio de lado. Y aquí igual, pongo el seno de x más 1 menos el seno de x. Y solamente con este cambio, ya el alumno sí que me dice, ah, amigo, vale, ahora sí que veo que esto es otra suma por diferencia. Ya, claro, pero es que estás en selectividad, es que esto lo tienes que ver tú. ¿Vale? Tú tienes que ver que esto es una suma por diferencia, lo que pasa es que está desordenada. Precisamente para eso, para que el alumno demuestre si se lo sabe o no se lo sabe, si tiene esos conocimientos matemáticos o no. Así que esto vuelve a ser una suma por diferencia, es decir, diferencia de cuadrados, seno al cuadrado de x más 1. ¿Vale? Menos seno al cuadrado de x. ¿Vale? Perfecto. Cierro corchete. Borro todo, porque ya me ha servido para operar todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer, Diego? Pues venga, vamos a preguntárnoslo. Lo primero, si te parece, voy a quitar el paréntesis. Esto se vuelve menos y ese se vuelve más. Porque afecta, por eso pongo el corchete. Para acordarme de que hay que cambiar los signos de lo de dentro. Lo dejo así. Y aquí es un seno, ¿vale? Que no se me olvide. Seno. Seno al cuadrado de x más 1. Vale, Diego, hasta aquí me he enterado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mira, ahora, ¿qué te parece si recordamos la típica ecuación de la trigonometría, la fundamental, que es la de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1? ¿Te acuerdas de ella, no? Claro que te acuerdas, pues es que ahora hay que retomarla, porque mira, aquí tenemos un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado, es decir, que esto más esto podemos decir que es 1. Entonces tendríamos 1 menos coseno al cuadrado de x más 1 menos seno al cuadrado de x más 1. Pero es que escúchate, te voy a decir más. Si ahora yo saco el factor común del menos, o sea, esto, a partir de aquí, ¿vale? Solamente. ¿Qué te parece si yo saco aquí el factor común fuera del menos? Me quedaría 1 menos y todo esto con más. ¿Qué tendría? Pues tendría igual un coseno al cuadrado más un seno al cuadrado. Oye, digo, pero en este caso es de x más 1, da igual. La ecuación fundamental de la trigonometría no te especifica el ángulo, te dice que un seno al cuadrado de cualquier ángulo más un coseno al cuadrado, ojo, del mismo ángulo, no vale. Imagínate que aquí en vez de seno al cuadrado de x más 1 habría seno al cuadrado de 2x más 5. Entonces ya no vale, entonces ya no puedes hacer esto. Pero si el ángulo es el mismo, tanto del coseno al cuadrado como del seno al cuadrado, entonces sí que es igual a 1. Por lo tanto, todo esto también es 1. Y la parte de abajo, bueno, 1 menos 1 se quedaría 0. 0 entre toda la parte de abajo, pues se me quedaría 0. ¿Vale? Así que la derivada es 0. Ojo, ¿vale? Súper importante esto porque sin este resultado no vas a poder contestar a esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Es constante esta función? Tú dirás, pero digo, ¿qué es esto de constante? Bueno, sí, constante. Ya sabes que una función tiene tres tipos no, sí, de crecimiento o decrecimiento. Es decir, puede ser creciente, puede ser decreciente o puede ser constante. Estos son los tres tipos que tenemos. Y el crecimiento y el decrecimiento va muy ligado a la derivada. Es decir, que la derivada me va a dar la pendiente, ¿vale? De la función. O bueno, me va a decir. Más que la pendiente, dependiendo de si es una recta o no, pero bueno, me va a decir si crece, si decrece o si es constante. Si todo esto fuese positivo, crecería. Que fuese negativo, decrecería. Que es cero, constante.
Por lo tanto, a la pregunta de ¿es constante esta función f de x? La respuesta es sí. Es constante porque su derivada es igual a 0. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio de hoy, como te he dicho, muy completo, derivar, simplificar, contestar preguntas, ejercicio de selectividad. Espero que te haya ayudado. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo de hoy, como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minuto y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso de lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, entra a YouTube, Instagram, TikTok y tienes Maths Acceleration para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. ¿Qué es esto de Maths Acceleration? Pues tienes dos opciones. Una, irte al vídeo del principio de este vídeo donde te lo van a explicar a alumnos de otros años que han vivido lo que tú estás viviendo. No sacar la nota que querían, se apuntaron, lo consiguieron y son ellos los que te lo cuentan. Y dos, nos puedes contactar por el correo electrónico, lo tienes en la descripción, o por mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no también te lo vamos a decir. Y aquí seguirás teniendo el contenido gratuito, pero si quieres ese acompañamiento uno a uno, profesor y alumno, 100% online, para que no te tengas que desplazar y ahorres tiempo, y sobre todo, pues el tiempo lo dediques a lo que te gusta o a otras asignaturas, pues aquí estamos para echarte una mano, así que contacta con nosotros. Agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.